Y hablando de nuestra ciudad, muchos turistas y muchas familias, también de los elementos de las Fuerzas Armadas, se reunieron en el Zócalo y todos sus alrededores para presenciar el tradicional desfile. El 16 de septiembre es una fecha especial para nuestro país. Se celebra el Día de nuestra Independencia y es engalanado con un majestuoso desfile de nuestras Fuerzas Armadas. Como cada año, los primeros en la fila, con los mejores asientos, son los amigos y familias de quienes tienen la dicha de desfilar. Llegamos desde las 6:30, venimos a ver a una amiga que es cadete, a echarle porras y venimos de la Benito Juárez. Venimos a apoyar a mi esposo, está en la Fuerza Aérea y ellos son mis suegros y pues venimos aquí. ¿Cómo se llama tu esposo? Luis Enrique. El desfile de este año tuvo una esencia diferente al celebrar los 200 años del Colegio Militar. ¡Chipa! ¡No, chipa! ¡No, chipa! ¡Cardón! Mi cadete. ¿Quién es su cadete? Xochipa, de segundo. ¿De dónde? Ciudad de México. Ciudad sí. De México. Cadete militar. Así es. ¿Es su primer desfile? Primer desfile, así es. Por su parte, el Colegio Militar montó stands para acercar al ejército mexicano a la ciudadanía. Adriana, muy bien, Adriana, con cuidado. Ánimo, con mucha fuerza. Bien, vamos, bien, vamos, Adriana, vamos, ánimo, bien, ánimo, bien, Adriana, bien, bien. Los que también se dieron cita en el desfile militar fueron turistas del interior de la República que vinieron a vivir por primera vez este tradicional evento. Vengo de Tamaulipas, vengo a ver el desfile, me siento muy orgullosa de ser mexicana, es la primera vez que lo vengo a ver y venimos desde allá. Y al 100%, quiero mucho mi país, quiero mucho mi bandera, estamos muy orgullosos. Telediario Ciudad de México.